República Dominicana. Qué grato es estar aquí sentados, dándole gracias a Dios por permitirnos llegar hasta sus hogares y a ustedes por darnos el privilegio de permitirnos penetrar en ese terruñito tan sagrado que es el hogar, la familia, para salir bien informados. Doña María de los Ángeles no estará hoy con nosotros, está en asuntos personales, pero don Ángel Acosta Félix sí está aquí, que vino desde Santiago tempranito. Buenos días, patrón. Buenos días, Pedro. Buenos días, país. Gracias por lo de recordar mi segundo apellido. Ey. Doña Magda debe sentirse muy bien. Pedro, el escenario internacional. Así es. La verdad que lo ocurrido en Brasil, lo ocurrido en Bolivia y lo ocurrido en España este fin de semana deben ser tema urgente en una sociedad global como la nuestra, que no debemos circunscribirnos solo a lo que ocurre aquí en el patio. Así es, Ángel. Mira, yo quiero, hice anoche, me tomé el trabajo de hacer como una especie de cronograma de lo que ha sido la carrera política de Evo Morales. De verdad que lo que pasó en Bolivia y lo que está ocurriendo, a mí, que soy un demócrata carta cabal, me da mucha pena. Me da mucha pena ver cómo el liderazgo latinoamericano se desploma y ellos mismos son los causantes de ese desplome. Evo Morales llega a la presidencia de Bolivia en el año 2006. Ganó las elecciones con un 54%. Una votación en un pueblo en donde la clase a la cual pertenece Evo Morales, que son los indígenas, era minoría, aún siendo ellos mayoría. Los blancos bolivianos era que controlaban a Bolivia, una oligarquía que repelía todo lo que tenía que ver con los indígenas y lo tenían apartado de lo que era la toma de decisiones, la toma del poder, la participación, todo. Este hombre, inteligentísimo, llega a la presidencia en el 2004 con un 54%. Luego, en el año 2009, Evo Morales vuelve y se presenta ante los electores bolivianos con una gran obra de gobierno que desarrolló en su primer periodo y gana con un 63%. Si usted gana con más de lo que fue elegido la primera vez en una reelección es porque usted ha hecho un buen trabajo. En el 2016 viene el tema de si Evo puede o no puede presentarse. Evo hace un referéndum y el pueblo de Bolivia le dice que no, usted no puede ser candidato. Pero ¿qué ocurre? Que a pesar de esta negativa del pueblo en ese referéndum, Evo va al Tribunal Constitucional, que le da un fallo apegado a los supuestos derechos humanos de elegir y ser elegido, y lo habilita y dice que él puede ser candidato de por vida, un Tribunal Supremo Electoral en favor del mandatario, que todo el mundo lo sabe. Entonces esto obliga a que el Tribunal Superior Electoral le inscriba la candidatura. Bueno, Evo Morales va a esa contienda y gana con un 51%. Fíjense que a pesar de el pueblo haberle rechazado en el plebiscito su presentación como candidato a un tercer periodo, él gana como quiera con un 51%, y eso no tuvo mayores inconvenientes. El pueblo de Bolivia lo aceptó, el liderazgo de Bolivia lo aceptó. Pero ¿qué ocurre? En el año 2018, Evo vuelve y dice que va por un cuarto periodo. Se presenta para su cuarto periodo porque ya está habilitado. Y va, y eso ocurre, y se presenta. Comienzan las elecciones y ahora en el 19, el 20 de octubre, Evo va a la candidatura, pero no gana en primera vuelta. Saca una votación muy importante, pero se queda con un 47%. Todo el mundo conoce lo que son las reglas del juego en Bolivia. Usted tiene que sacar más de 40 y llevarle más de 10 puntos a su rival más cercano. Eso en Bolivia, hasta que se produjo un apagón repentino, decía que había una segunda vuelta en Bolivia. O sea, la voluntad del pueblo boliviano estaba dividida. Un 38% quería al expresidente y un 47% quería al presidente Morales. Tú dices, bueno, pero tiene casi los 10 puntos, pero no llegó. Y reglas son reglas. Evo repentinamente se despacha 24 horas después del apagón y su tribunal electoral dice que él ganó las elecciones.
ahí comenzó el infierno. Ahí se destapó una caja de Pandora y una indignación popular que terminó con sacar a Evo Morales de la presidencia. Él mismo, con su ambición de perpetuarse en el poder, porque si bien es cierto que Evo logró grandes transformaciones para su pueblo Bolivia, no es menos cierto que Evo destruyó lo que fue el aparato burocrático de ese país. Dirigió todo para él erigirse como el auténtico líder de la nación y que sin él que entrara el mar. Y en una democracia moderna, un visionario como Evo Morales debió pensar muy bien antes de tomar ese camino, porque los pueblos en esta nueva modalidad que tenemos democrática elige por periodos. Bueno, te presentaste al segundo, no forces el mingo, porque cuando forzas el mingo te caes. Entonces, la OEA, la Unión Europea, los organismos internacionales, todos a una, pedían con tiempo, y había tiempo, Ángel, una convocatoria a elecciones nuevas. Evo se negó y utilizó todos los caminos habidos y por haber por imponerle a Bolivia su cuarto mandato en una primera vuelta. Y la pregunta es, ¿qué perdía Evo Morales con ir a una segunda vuelta? Todo el escenario marcaba que él la iba a ganar sin ningún problema, porque él tenía una base social bastante sólida que le respaldaba. No, pero él insistía con un fraude electoral que fue demostrado, que fue manipulado el sistema de voto electrónico de Bolivia y dio al traste con que el pueblo se indignara y se tirara a las calles a luchar. Pero peor aún, Evo fue perdiendo gradualmente el respeto de sus inferiores. ¿De quiénes? De las Fuerzas Armadas, del círculo de poder que le acompañaba. Después que la OEA presenta este informe, le dice, mire, ahí hubo fraude, eso está determinado, usted tiene que convocar unas elecciones. Bueno, él convoca las elecciones el pasado sábado, pero la oposición no le acepta. El pueblo de Bolivia no le acepta la convocatoria y dice, no, nosotros lo que queremos es que usted se vaya y que usted no se presente en ese próximo torneo electoral porque usted es un mafioso. Usted es un perverso que manipuló un sistema para usted quedarse de manera ilegal, ilegítima. Sigue la presión hasta que las Fuerzas Armadas deciden que ya es inaguantable lo que está pasando en Bolivia y ocurre lo que ayer lamentablemente el mundo fue testigo, la renuncia de un presidente que estaba previsto para marcar un antes y un después en la historia de Bolivia, no, de Latinoamérica como gobernantes. Pero la ambición desenfrenada de querer quedarse a la mala lo sacó y no precisamente a las buenas. ¡Qué pena! Y yo espero que nos miremos en esos espejos. No los dominicanos, no. Toda Latinoamérica. Miren cómo ha ocurrido, Ángel, y disculpa que me haya extendido un poquito. Miren cómo Venezuela se desgastó. Se metió en un agujero del que es muy difícil que Venezuela salga. Y todo eso fue por la obsesión de un modelo, la obsesión sin escrúpulo de un líder. Llamémosle líder, porque pertenece ahí algún tipo de talento tiene que tener. Y Bolivia, miren cómo termina. Y más ejemplos hay en la región. Qué pena que Evo Morales haya terminado de esta manera, don Andrés. Así es, yo tengo una pregunta respecto a ese proceso de Bolivia, que no le encuentro respuesta inmediata. Como difícil. Sí, es una situación complicada. Mi pregunta es, si en Bolivia se dio un golpe de Estado o un golpe de pueblo, ¿qué fue lo que se dio? Creo que las dos. Esa es, por ahí anda mi conclusión. Creo que las dos. ¿Dónde está el quid del asunto de Bolivia? En que Evo irrespetó la opinión popular. Exacto. Un referéndum le dijo no a su posible cuarta reelección. Y él desconoce este referéndum. Ahora, esta consulta popular, en la cual yo creo indiscutiblemente, creo en cuando tú, que la democracia tiene que pasar en todos los órdenes, tú revestido del voto popular, presidente, mandatario, y voy a poner el ejemplo de un alcalde cualquiera,
porque yo lo viví con José Enrique Sue en Santiago. José Enrique Sue hizo una magnífica gestión como alcalde, pero yo observaba un detalle. José Enrique Sue trazó la pauta de construir Badene en Santiago y comenzó a demoler Badene y a hacer Badene. Pero resulta que en muchas comunidades, siendo yo diputado, que nosotros no queremos Badene. Nosotros no queremos que él haga Badene, nosotros queremos que repare aquella escuelita que está cayendo. O mira que allí hay una situación con aquel centro médico, queremos una botica popular, no queremos Badene. ¿Tú me entiendes? O sea, si tú no consultas la gente que quiere, tú puedes tener una idea de lo que la gente quiere. No, yo voy a hacer esto porque a la gente le gusta. Pero si eso no es lo que ellos necesitan, la prioridad, lo que ellos quieren. Entonces, la democracia del año 80, 90 a la fecha ha cambiado. Y no solo por la existencia de las redes sociales, no ha cambiado. Porque la gente sabe que el electo, es un funcionario que yo escojo para que administre lo mío, no así, lo de él. Así es. Es para que administre lo mío. Entonces, de alguna manera yo tengo que participar de las decisiones de administrar. Y la gente no lo entiende. Evo Morales entendía, está convencido que él salvó a Bolivia. Y él hizo la mejor gestión que presidente alguno haya hecho en todo Sudamérica, en toda la historia. Sacó a Bolivia de la extrema pobreza para llevarla a lo que hoy es Bolivia. Reposicionó esa mayoría que Pedro plantea, que es la que le da el 47% que él mantiene, y mantiene esa popularidad, pero el otro 53% no está con él. El otro 53% no está con él. Entonces, en Evo se conjuga la visión mesiánica de un hombre. Él cree que más nadie puede hacer lo que él hizo, y no es verdad. No es verdad. Eso es posible superarlo, inclusive con una visión diferente de cualquiera de esos líderes locales que han sido exitosos en Bolivia. Está demostrado en Colombia cómo etapa por etapa se ha ido superando. Ahora bien, lo que le pone la tapa al pomo es, como tú bien planteas, Pedro, la comunicación del ministro de Defensa. Claro. Cuando le dice, reflexione ya porque su permanencia en el poder es imposible. Tiene que pensar en la renuncia. Hoy están presos los miembros del Tribunal Electoral. Es un desastre la ciudad. No han podido controlar, llevar tranquilidad y saqueo por todas partes. Las propiedades del mismo Evo, funcionarios antes de ayer, el viernes, agarraron a una alcaldesa y la arrastraron por la calle. Dio pena ver a esa mujer como la arrastraban en la calle, sacada de su oficina del ayuntamiento. Todo aquello por una decisión de no pensar en los pueblos. Y al lugar a que en el país, respecto de esa experiencia de Bolivia, se reflexione con la experiencia de la intención de Danilo de modificar la Constitución. Al lugar, pero no en un programa de televisión. Al lugar, pero no en un programa de televisión. El otro caso es España. El otro caso es España. Ganó el PSOE. No ganó nada. Y perdió escaños. Puede construir mayoría. No va a construir mayoría. La situación ahora es peor. Mire, la política, y Rubén está aquí, que es un amigo con quien compartí mis mejores años en política. En política, nosotros hemos venido pasando por etapas. Cuando tú ganabas con un 30% y dirigías el país, Balaguer ganó 30 veces con un 30%, 32, 33, 34. Sí. ¿Se entiende? Y gobernaba el país. Esos tiempos pasaron. De ahí pasamos a la necesidad de construir gobernanza, gobernabilidad. Y los años 90 y la primera década de este siglo, 2000-2010... la idea era gobernanza. ¿Cómo vamos a construir la gobernabilidad? Ese era el término, búsquenlo en la historia. Hoy día no se trata de simplemente gobernanza, se trata de construir mayoría.
España es el mejor ejemplo, el más vivo ejemplo. España hoy ha hecho 4 elecciones en menos de 3 años. 4 elecciones, los mismos resultados. Hay una franja de la población que primero privilegió al izquierdista naciente Pablo Iglesias, con una colita irresponsable, irrespetuoso, desconocedor de los protocolos y de la entidad del pueblo español. Bien, eso estaba de moda, que el tipo era el que más duro meaba y que qué sé yo qué, que nada, yo no, yo entro ahí en cuero, en camiseta. El Congreso no, yo no tengo por ir con traje al Congreso. Para ir a visitar rey hay que ponerse saco y corbata. No, yo no creo en eso. Yo voy en camiseta, en un poloche. Un desafío al estatus. ¿Qué rey ni rey? Rey que se vaya para el carajo. Ah, perfecto. Y la gente se lo aplaudió. Y eso duró 2 años. Hoy está en el suelo. Hoy está en el suelo. En el caso de España, de nuevo no hay solución. De nuevo no hay solución. Y voy a predecir algo. El señor Rivera, que es el presidente del partido Ciudadanos, ha hecho un compromiso previo a las elecciones, y por eso no le fue tan mal, previo a las elecciones, de que garantizará gobernanza, de que garantizará la construcción de una mayoría, porque España no puede seguir en esa inestabilidad. No puede, ¿no? Él es derecha. Hay una extrema derecha que se posicionó muy bien ahora, hay una derecha y hay dos partidos de izquierda. El PSOE es la izquierda. Tendrán que unirse derecha e izquierda, porque ya no se trata de ideología. Veamos lo que pasó en España. Está pasando aquí en este momento. Usted ve macos con cacatas reunidos. Macos con cacata en estas elecciones. Usted va a ver alianza de macos, cacata y jutía en el escenario. Pero lo vamos a ver más adelante. Yo solamente, antes de irnos a la pausa, te quiero, en todo este convulso escenario internacional y esta renuncia del presidente Evo, aprovecho y voy a conectar con lo que está pasando aquí con la Junta Central Electoral. Pero lo vamos a hacer luego de la pausa y ahí cerramos con los videos que tenemos ahí de los candidatos. Leonel Fernández, Gonzalo Castillo, no sé si tenemos del PRL. Leonel Fernández no es candidato. Sí, es proclamado por 6 organizaciones políticas. Las mismas, 6 tiene Gonzalo, 6 tiene Luis, 6 tiene Leonel, claro que es candidato. Pero no me digan eso, hombre. Yo no he visto ningún... Bueno, ahorita le preguntamos a Maldonado, que sabe más que no, nosotros de no eso. Es posible. Vamos a la pausa, ya volvemos con candidatura y sin ella.